Vamos a factorizar 2x cuarta más 4x cubo menos 2x cuadrado menos 4x. Te he dicho antes, lo primero que hay que hacer es factor común. ¿Qué es sacar factor común? Pues ver si hay algo común en cada término. Yo escribo cada término factorizado. 2x cuarta es 2 por x por x por x. 4x cubo es 2 por 2 por x por x por x. 2x cuadrado es 2 por x y 4x es 2 por 2 por x. ¿Qué es común? ¿Qué aparecen los cuatro? Pues por ejemplo el 2 aparece en todos. Y la x también aparece en todos. Entonces el factor común es 2x. Y ahora voy a poner lo que me sobra. Si de 2x cuarto saco 2x, me queda x cubo. Si de 4x cubo saco 2x, me queda 2x cuadrado. Si de 4x, de 2x cuadrado saco 2x, me queda x. Y si de menos 4x saco 2x, me queda menos 2. Tú ves que si haces esto, te da lo de arriba. Pero aquí lo que estamos es, en vez de operando, simplificando. Ahora, hago Ruffini con esto. Ruffini. 1, 2, menos 1, menos 2. 1, 2, menos 1, menos 2. Pongo el 1. Bajo el 1, 1 por 1, 1, 2 más 1, 3. 3, 2. ¡Bien! Me sale a la primera. Y entonces hago. Yo prefiero hacer una ecuación de segundo grado. 1 por x cuadrado más 3 por x más 2 igual a 0. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido 2a. Me queda menos 3 más menos 1 partido 2. Cuyas soluciones son menos 3 más 1 menos 2 partido 2 menos 1 y menos 3 menos 1 partido 2 menos 2. Por tanto, las raíces de este polinomio son 1, menos 1 y menos 2. Y puedo expresar este polinomio como 2x, que era el factor común, por x menos cada una de las raíces. X menos 1 por x más 1 por x más 2. Pura belleza matemática.